Good morning, how are you? Días, bienvenidos a la iglesia del Pacto. Mi nombre es John Price, soy uno de los pastores aquí. Si están con, los, con nosotros en vivo o en línea, nos da mucho gusto que estén con nosotros en este día y es de mucho ánimo. Quiero eh, llamar su atención a algunos avisos. Primero, eh, todos los avisos están en nuestra Boletín informativo, informativo que se llama La Conexión. Eh, pueden también mandarlo por in, buscarlo en email o mandar un email si no lo están recibiendo a la iglesia. Quiero llamar la atención algunos de los avisos hoy. Hay muchas cosas que están pasando. La próxima semana, por favor, eh, eh, no, vean qué, qué está pasando, qué es lo que está pasando. Eh, la próxima semana es nuestra última semana de escuela dominical antes de tomar nuestro eh, receso para el verano. Entonces, para los niños que están en la escuela dominical, eh, si pueden agradecer a sus maestros pa, por haber enseñado a sus hijos en este año escolar pasado. Y también estamos levantando fondos. Eh, entonces ordenen una una comida, eh, pueden ordenar comidas para apoyar este ministerio, o pueden donar directamente al al, al comité de misiones directamente. Si están eh, si están llevando su, su comida a casa, ellos también van a recibir eh, eh, el dinero, ¿verdad? Entonces a través de esto eh, estos eh, esto estas donaciones se van a dividir eh, por igual para todos los que van a ir a este viaje misionero. El eh, miércoles 25 es la noche de oración de misiones. Lo vamos a tener aquí en la iglesia. Vengan, por favor, a orar juntos por los ministerios que estamos eh, apoyando a los misioneros alrededor del mundo y también vamos a este por favor, recordamos que pueden eh, anotarse en el link en el boletín para la conexión, el boletín informativo de la Iglesia. Eh, también, eh, de hecho, en domingo, mayo 29, es el domingo donde vamos a honrar a todos los graduandos, eh, especialmente a los que están graduando de la eh, prepa o de la vocacional eh, y a una escuela técnica o posgraduados también por favor avísenos para dar gracias a Dios del trabajo que han hecho y terminando en este punto en su vida estos son los avisos esta mañana antes de preparar nuestros corazones eh, Quisiera decir feliz día de las madres a todos ustedes que están en presencia aquí o en línea. Es un día gozoso porque Dios nos ha dado a las mamás para darnos vida y, y han cuidado. Algunas nos han cuidado, algunas nos han adoptado y nos han cuidado también. Damos gracias a Dios por eso y alabamos a Dios por las mujeres en nuestra vida que son mujeres o madres espirituales que han dado su tiempo, amor y esfuerzo para uh, ayudar a levantarnos en el conocimiento del Señor para amar y a conocer a Jesús plenamente. Y como cada uh, día festivo entramos en el gozo, pero también entramos en a veces tristeza, ¿verdad? También deseo eh, las cosas que se nos recuerda que no hemos recibido o que se nos han quitado de una forma o forma, de alguna manera o forma. Eh, también hoy eh, tenemos eh, sentimientos encontrados, ¿verdad? Como un día de hoy. Y se nos recuerda que el lugar donde estamos, en que ambos tenemos gozo y quizás tristeza y es donde se va a quitar todo eso estar juntos con el, con el amor de Dios reconocer su misericordia en nuestras vidas y su ben, bendición y bondad en nuestras vidas así que preparamos nuestros corazones para la alabanza poniéndonos de pie y cantando dad eh, a Cristo el Rey vamos a ponernos de pie y cantemos juntos Llamamiento a la adoración de esta mañana es de Salmo 47, 5 al 9. Escuchen la voz de nuestro Dios que nos llama a alabarle en este día. Dios, el Señor, ascendió entre gritos de alegría y toques de trompeta. Canten salmos a Dios, cántenle salmos, canten, cántenle salmos a nuestro Rey. Dios es el Rey de toda la tierra. Por eso cántenle un salmo solemne. Dios reina sobre las naciones, Dios está sentado en su santo trono. Los nobles de los pueblos se reúnen con el pueblo del Dios de Abraham, pues de Dios son los imperios de la tierra. Él es grandemente enaltecido. Oren conmigo, por favor. Padre Celestial, te damos gracias, te alabamos, porque tú nos pides que lo hagamos y venimos a cantar cantos a ti, nuestro Dios y el Rey. Señor, tú eres el rey de toda la tierra, de todas las naciones. Que nos llamas a todas las naciones para que vengan a ti para reunirse con tu pueblo, como tú prometes. Y, Señor, que seamos recordados porque somos parte de tu, de tu pueblo, de tu promesa a tu pueblo, tu pueblo, pueblo prometido, aquellos que Pertenecemos a la familia de Abraham. Tú nos llamas al, al pacto, un pacto especial contigo, Señor. Te alabamos y te adoramos. Y que tu bendición sea con nosotros mientras buscamos glorificarte y que recibamos tu eh, bendición y proclamamos la alabanza a ti. Y oramos como tu Hijo nos enseñó a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra. El pan nuestro cada día. Danoslo. Y perdona nuestras deudas así como perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Vamos a continuar alabando a Dios cantando somos el pueblo de dios Ready? One, two, three. Somos el pueblo de Dios. Amor somos un pueblo de Dios, somos... Ahora escucharemos la lectura del Antiguo Testamento. La lectura viene de Génesis, capítulo 17, 1 al 8. Cuando Abraham tenía 99 años, el Señor le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmará mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia. En gran manera. Al oír de Dios le hablaba, Abraham cayó postrado y le dijo, es, este pacto es, establezco contigo, tú te serás padre de multitud de naciones. Yo no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto perpetuo por todas las generaciones yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes por todos a ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán donde ahora andan peregrinos y yo seré su Dios es la palabra del Señor respondamos cantando gracias Jesús el asiento tomamos un tiempo para venir a nuestro Padre Celestial en tiempo de confesión de pecado vengamos a nuestro Padre Celestial en, en un tiempo de silencio y vamos a vamos a orar en silencio Padre Celestial, una vez más venimos y confesamos nuestra necesidad de ti confesamos que no somos nosotros mismos o dueños de nosotros mismos creemos que que tenemos autonomía completa en nosotros pero sí te necesitamos te necesitamos cada momento, cada hora, y venimos ante ti por la sangre de tu Hijo Jesucristo, que ha lavado nuestro pecado, que ha sido satisfecha, tu, a, tu furia ha sido satisfecha completamente, y no venimos ante ti como un Dios o un Padre que está enojado con nosotros, pero con un a un Dios que es lleno de amor y compasión. Nos ves como hijos e hijas, como ves a tu propio Hijo Jesucristo. Así que confesamos que hemos pecado en contra de ti. Hemos pecado en contra de nuestro vecino. Y hemos hecho las cosas que nos dices que no hagamos y no hemos hecho las cosas que tú nos pides que hagamos. Oramos, Señor, por el poder y el trabajo de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos ayude a caminar más y más en, la, en los caminos de Jesús, para seguirlo, para amarte con fuerzas y a nuestro prójimo como a ti mismo. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. La seguridad del perdón que tenemos en Cristo Jesús viene de Hebreos 4, 14 al 16. Estas son las buenas noticias del Evangelio de Cristo Jesús. Aquellos que están en Él, tu pecado es perdonado. Y la nueva vida en Cristo es tuya también. Escuchen las buenas noticias. Por lo tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Así que acerquémonos confiadamente al trono de gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Mientras nos acercamos al trono de gracia, por Jesús y en Jesús profesemos la fe que se nos ha dado usando las palabras del Credo de los Apóstoles. Cristiano, ¿qué crees? Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, quien fue concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno, al tercer día resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendré a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Vamos a responder cantando en Gloria Patria juntos. Juan. A esta hora. Voy a pedirle a Dave Pindago, Dave que pase y nos dirijan la oración del pueblo. Oremos juntos. Padre celestial, venimos ante ti. Reconociendo nuestra necesidad de ti. Y vemos el sol de esta mañana, eh, después de tantos días de lluvia y, y de oscuridad de nubes, pero tu misericordia es continua cada mañana. Y podemos ver la maravilla de tu creación y te agradecemos por eso y te vemos ahí en eso. Te damos gracias por las formas en que tú continúas sosteniéndonos a cada uno de nosotros. Y pedimos que tú nos ayudes a crecer en nuestro caminar contigo, en nuestras relaciones unos con otros. Y oramos para que tú nos fortalezcas a cada uno de la congregación. Ayúdanos. Ayúdanos en nuestros ministerios, en nuestros grupos pequeños en nuestras relaciones unos con otros y que nos animemos unos a otros cada día no solamente con palabras sino con tus palabras y y, y tú tu, tus palabras las palabras de tu palabra que continúen cambiándonos y continúen acercándonos más a ti y también que nos fortalezcan mientras tú nos, mientras tú nos llevas al mundo cada día de nuestra vida para ser tus testigos, para ser tus embajadores para el Evangelio. Padre, aunque hay muchas gracias que podemos agradecerte y que has hecho en nuestras vidas, sabemos que también luchamos con eh, elementos físicos, cuerpos eh, irritados o dolidos y levantamos a aquellos mientras oramos por Nick Protos. Pedimos que tú lo sostengas, Señor, que tú estés trabajando para para sanarlo aún más, aún Señor, mientras lo estás trayendo más cerca de ti, mientras él está pasando por esta prueba. Levantamos a Brenda Jested, que tiene cáncer. Seguimos orando por ella. Y que continuamos y oramos por sanidad para que tu poder la sostenga en su vida. Y que mientras es eh, pues siga creciendo en ti y en comunión contigo. Y por John Vandergist, oramos. Igual que por Karen Clicker, oramos por ellos. Y también, Señor, que los traigas cerca a ti, que los sostengas y que los estés sosteniendo y sanes. Oramos, Señor, que tú trabajes con los doctores a través de toda esta situación. Y sabemos que tú eres el gran médico, el gran doctor. Y oramos en todas estas cosas y situaciones, Señor, que tú seas glorificado y que tú continúes trabajando en sus vidas. Padre, levantamos a nuestro mundo. Hay muchas preocupaciones y que no son sorprendentes para ti. Y que no estás eh, desconociendo e a ellas. Y si eres soberano, estás en control, en control de todo. Oramos por la gente en Ucrania. Eh, y pedimos que la guerra termine, Señor. Y tu compasión y tu misericordia por aquellos que están en el. En los, por los misioneros que están ahí durante la guerra y que están apoyando y proveyendo su apoyo, Señor. Que los sostengas, les des fuerza y mientras ellos buscan ministrar a aquellos que están ahí. Que tu evangelio vaya adelante aún en esta situación crítica. Y pues sabemos que no es buena esta situación. Padre, continuamos orando por nuestro propio país. Oramos que tú fortalezcas a tu iglesia y que tu iglesia sea esa luz por Cristo. En un mundo caído, un mundo que está buscando eh, relevancia, está con, buscando esperanza y, y, en muchas formas, eh, que tú fortalezcas tu iglesia y que tú continúes con tu misión, Padre. Que tú traigas gente a ti mismo con la esperanza del evangelio, la esperanza de la salvación en Cristo, eh, con la esperanza de la de tu cuidado para ellos y tu amor y gracia y misericordia para ellos en la en este vi, mundo que vivimos. Ayúdanos como iglesia, como individuos eh, para para ser tus manos y tus pies. Te damos gracias por este tiempo juntos y que tú Tú hables a través de Dave Bindigo y que nos fortalezca tu palabra y nos cambie. Y que lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, a esta hora, los niños que van a ir al al a este a la clase eh, dominical, que salgan y los que quieran quedarse también. Yo no voy a estar predicando. Dave Bindewald sí va a estar predicando esta mañana. Bueno. Bueno. Si quieres hacemos la mímica. Y algo de como ventríloco o algo. Si quieres. No, no, no. Pero nos da mucho gusto que Dave viene a predicar la palabra de Dios. Y estamos muy agradecidos por su deseo de servirnos de esta forma. Gracias Dave, gracias. Me da gusto estar con ustedes otra vez aquí esta mañana. Nuestro texto viene de Efesios 3. Estamos en una serie de Lucas, pero yo voy a estar predicando de Efesios 3 y, y para darles un poquito de, del contexto, como... Eh, john ha estado predicando y él está hablando acerca del reino y la pregunta viene a él cuántos van a estar a, a, viene a jesús y les van a ir muchos al cielo o, o pocos y dice jesús no te preocupes de cuántos pero asegúrate que tú eres uno de ellos verdad y alguien más dice bueno la, la puerta es estrecha o es amplia es ¿Difícil entrar? ¿Difícil encontrar la puerta? ¿O va a ser fácil encontrarla? Y dice, no te preocupes acerca de la puerta misma. Asegúrate de que tú eres uno de los que van a través de la puerta. Y otro dice, bueno, ¿cuántas puertas hay ahí, Señor? Van a haber muchas formas. Y dice Jesús, no, un camino solamente. Y de hecho... La puerta en que estamos hablando soy yo, de la que estamos hablando, yo soy la puerta, yo soy el camino. Así que asegúrate que estás confiando en mí. Y hoy la pregunta se responde con Efesios 3. Alguien dice, Si sí has estado hablando de Israel y de los judíos, y de esa nación, y este país, y ese país, y me preocupa, porque suena que yo tengo que tener un de, eh, un tipo de un tipo de parte nacional, cultural o, o, o y quizás yo sea del país incorrecto, y Pablo, la respuesta perfecta de, de de Pablo, dice no vas a estar bien. Los gentiles también, los gentiles van a entrar, así que vamos a ver la palabra Efesios 3, versículo 1 al 13 y re, y la palabra de Dios permanece por siempre. Dice, "Por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por el bien de ustedes, los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del pan, plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación, como ya les escribí brevemente. Al leer esto podrán darse cuenta de que compren Comprendo el misterio de Cristo. Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos, ahora se les ha revelado por el Espíritu a los santos, apóstoles y profetas de Dios. Es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. De este Evangelio llegué a ser servidor. Este fue el regalo de Dios me dio por su gracia conforme a su poder eficaz. Aunque soy el más insignificante de todos los santos, recibí esta gracia de predicar a las naciones las incalculables riquezas de Cristo y de hacer entender a todos la realización del pan plan de dios el misterio que desde los tiempos eternos se mantuvo oculto en, en dios creador de todas las cosas el fin de todo esto es que la sabiduría de dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades en las regiones celestiales conforme a su eterno propósito realizado en cristo jesús nuestro señor en en él mediante la fe disfrutamos de la libertad y confianza para acercarnos a Dios así que les pido que no se desanimen a causa de lo que sufro por ustedes ya que estos sufrimientos míos son para ustedes un honor oremos gracias padre otra vez por tu palabra infalible y inerrante e inerrante y que la uses otra vez por tu espíritu para enseñarnos este día y nos animes en Cristo Jesús amén Para aquellos que van a apuntar, es el misterio eh, revelado, es a los gentiles incluidos y la salvación, ya sea que seas gentil o judío, hay un poder interno que trae humildad. Y el tercer punto, la actitud del creyente, ya seas judío o gentil, cómo cambia la actitud. Una de las películas favoritas es El mago de Oz. Yo tenía como cinco años o seis cuando primera vez la vi y cuando no había DVDs o videos o, o no, no había Netflix, había, te, había que esperar hasta que la pusieran en la pantalla, en la televisión. Y cada año mi familia la veíamos y yo estaba eh, bien asustado de esa bruja y de esos changos voladores y que... Siempre decía, oh, los estamos en, si, si los los monos pueden volar, estamos en problemas, ¿verdad? Y bueno, si podemos estar, este, sin recibir fuego o, o el hombre de, de acero, este, pudiera obtener aceite y mover sus extremidades, pero al final cuando llegaban a la ciudad Esmeralda, no sé si acuerdan. Pero no podían entrar... No les permitían entrar... Después de tantos problemas y angustias... Eh, dolores y, y... El guardia de la puerta... Eh, se negó a dejarlos entrar... Pero luego... Dorothy recordó... Que llevaba... Los zapatos especiales de color rojo rubí... Y entonces ella... Chasquea sus, sus zapatitos... Y, y dice... ¿Qué? ¿Qué, qué desean? Y ella, y él le muestra eh, los zapatos y él sonríe grandemente y dice: ¿Por qué no dijiste esto antes? Este es un caballo de un color diferente. Vengan, entren. Las puertas se abren grandemente y toda la ciudad Esmeralda se abre para ellos. Ella, eh, a, a ella la llevan a un salón de belleza y un spa y de salud y y al león le, le lavan la melena con champú y le, se la entrenzan. Y el hombre de hojalata se, le echan aceite y, y, y le, 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 le pulen la, la, la lata. El perrito también lo bañan. Y, y todo, todos sus amigos son, se les permita entrar, no por su origen étnico o cultura sino por lo que lleva puesto algo especial que ella llevaba algo especial que ella llevaba les permitió entrar a la ciudad real verdad al reino cuando traes algo de cristo te da entrada no por quién eres tú o cómo fuiste nacido, nacido o el color de tu eh, piel sino por algo que Cristo te da. Entonces, el misterio revelado del plan de Dios para este mundo es que los gentiles están incluidos con los judíos en la promesa de la salvación. Eso es versículo 6. Y es absolutamente cualquiera puede ser salvo. Ahora, esta idea asombró a los judíos porque creían que los gentiles eran, han escuchado, eh, eran deficientes o impuros pero jesús los incluyó y pablo les predicó el evangelio a ellos y debido a que esa era una idea tan repulsiva fue encarcelado por ello en versículo 1 ya sea que eres judío o gentil no importa la fe es que en cristo nos unen en el, en el Vamos a terminar con la canción. Por fe es el misterio o la revelación que, de la cual Paul está hablando aquí. Esto fue prometido hace mucho y fue aludido y se asumía que ahora, ahora está puesto claramente, es en la persona de Cristo el versículo 5, que la revelación no fue dada a conocer a los hombres en otras generaciones como ahora ha sido revelado. Nada está diciendo que nunca se haya dicho nada antes y ahora aquí hay un nuevo plan B. No, más bien todo esto es parte del mismo plan A. Es solo que Cristo es la expresión final y la más clara expresión de Él. Los profetas del Antiguo Testamento sabían que un Mesías venía a salvar al pueblo de Dios y se mencionaba que las naciones eh, circundantes se beneficiaban. Pero ahora la gran noticia es que a los gentiles las buenas noticias es que no solamente a los gentiles se les permiten entrar, apenas entrar, sino que son miembros iguales del cuerpo. La asombrosa noticia que Pablo está predicando es que gentiles son coherederos junto y en pie de igualdad con Israel, miembros juntos de un cuerpo y comparten juntos la misma promesa de la salvación por gracia en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? El suelo está nivelado en la cruz. Los gentiles creyentes son tan elegidos como los judíos creyentes, tan justificados, son tan santificados y también van a ser glorificados igualmente. Son buenas noticias para todas las razas porque todos somos gentiles, somos miembros plenos y, y no parciales del, del cuerpo de Cristo de su en su iglesia. Es un poco difícil para nosotros entender qué tan poderosa es la declaración que Pablo está haciendo aquí. Los judíos probablemente están contentos de que los gentiles pudieran tener un poco de su bendición. Algún ben beneficio secundario para ellos en el camino estuvo bien. Un poco de luz reflejada estaba bien. Tal vez algo de comida sobrante que cayó a la mesa, como los eh, perros gentiles, ¿verdad? Pero aquí Pablo dice que son miembros iguales del cuerpo, con los mismos derechos y privilegios, sin distinción alguna. La pared divisoria ha sido removida por Cristo. Esto nunca se había escuchado antes. El racismo es un gran problema en nuestro mundo hoy. ¿Realmente nos gusta mantenernos en nuestros propios grupos la, parte del, la mayor parte del tiempo? Humanamente hablando, el racismo es casi imposible de superar. Entonces, ¿de dónde podría provenir tal deseo de amar a los forasteros? Y más que un simple deseo, ¿cómo podríamos ser capaces nosotros de tomar medidas y realmente hacerlo? Pablo está diciendo aquí que hay un defecto interno y externo en la... En, en, llevándonos al punto 2, Pablo está diciendo que hay algo interno y un efecto externo en la vida de cada receptor de la salvación, en cada persona que ha recibido la salvación. Algo pasó cuando una persona es regenerada, ya sea judía o gentil o cualquier tipo de extranjero. El versículo 7 dice que que algo que pasó, lo que pasa es que cuando yo llegué a ser siervo del Evangelio por el don de la gracia de Dios, otras eh, traducciones dicen, yo me convertí en un siervo, las palabras pueden intercambiarse minister, ministro o, o siervo, ¿verdad? Lo que pasa es que esta persona, cuando él o ella son siervos de Cristo, bueno, este es el segundo punto. Hay un poder interno, eh, extrañamente, con una humildad interna. Generalmente no pensamos en poder y humildad juntos, ¿verdad? Pero en el pensamiento de Dios, sí, van juntos. ¿De dónde aprendemos esto? Bueno, antes, en Efesios 1, ¿de dónde viene? Efesios 1, 19 y 20. Dice, y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha. Este es la, el poder de resurrección. Se nos humilla por la resurrección, pero eh, también se nos da el poder. La humildad y el poder vienen juntos. Juntos. ¿Cómo? ¿De qué forma? Entonces, la humildad, nadie puede resucitarse a sí mismo, ¿verdad? Ha, han, se han dado cuenta que la, la gente muerta se quedan muertos, ¿verdad? No hay nada que la gente puede hacer para hacerse vivos. Es muy humillante. O, o, pero si ustedes están muertos, pero ahora están vivos y eres una persona especial. Y de la misma manera, si no eres un creyente en Cristo, pero ahora lo eres, es el mismo tipo de poder. Es, es el poder que, que te ha pasado a ti. Así que ahora eh, tienes mucho poder espiritualmente con ese poder de la resurrección, pero tú no lo hiciste. Así que te humilla al mismo tiempo, ¿verdad? Quizás has escuchado antes la humildad de Pablo aumentó a medida que cre crecía como cristiano. Aquí en versículo 8 estamos en la. En el versículo dice, está a la mitad de la sección de su eh, crecimiento en su vida. Y con eso quiere decir que hay tres eh, marcas en sus escritos, ¿verdad? Para darse cuenta de su situación. Y es humillado con, el humil, con, con la humilla, humildad. Dice, yo soy el, el último de los doce apóstoles. En 1 Corintios 15, porque a la mitad de su ministerio, después dice que era el más pequeño de todos los santos o cristianos que están aquí, aquí en Efesios 3, 8, y luego, más tarde, en 1 Timoteo 1, 15 y 16, dice que era el menor de los pecadores en cualquier lugar. Soy el peor de los doce, el último de los doce apóstoles, no. Luego, soy el último de los de los cristianos, no, aún dice yo soy el peor de todos es una aplicación a nuestra estamos creciendo en humildad al darnos dando dando cuenta del evangelio que está en nosotros sin trabajo en nos, de nuestra parte cuando pensamos en esto eh, creces en tu humildad pero pero de, disminuyes o decreciente en el evangelio y el aprecio por el evangelio y aumenta el orgullo. Entonces esa es la primera parte de interna, ¿verdad? Eh, la parte interna de lo que vimos el punto dos. Y de, hay parte de humildad y algo interno y algo externo. Y por la presencia interna de la humildad y el poder también va algo externo, un efecto externo de la resurrección, del poder de la resurrección. Y esto será un deseo de decirlo a los demás. Realmente aquí Pablo tenía un nuevo deseo de predicar las buenas nue nuevas a los gentiles, no perseguirlos como lo había estado haciendo en el versículo 8. Pablo nos dice cuál debe ser el contenido de este evangelismo. Y él usa las riquezas inescrutables de Cristo. Esta frase, el evangelismo debe de ser acerca de Cristo. Él es el mensaje central. En mi experiencia, esto es simple, no sé la de ustedes, pero esto es simple de decir, pero muy difícil de hacer. Cuando vivimos en una cultura extranjera durante un tiempo prolongado de tiempo, te da la capacidad de ver tu propia cultura desde otra perspectiva. Y una que no puedes ver muy bien cuando estás dentro de esa cultura. Otros misioneros estuvieron de acuerdo en que parecía que había un aumento en el número de estadounidenses, estadounidenses que decían ser cristianos. Sin embargo, aquí se hablaba menos que nunca de Cristo y su pago por el pecado en, en una cruz y de que nos da just, su justicia. Y se habla más de lo que, de lo que Francis Schaeffer, Schaeffer, que es un... un Teólogo, él, él llamaba una, una nueva pens, un nuevo pensamiento, la paz personal y riqueza. Y es mucho de los que americanos compartían eh, cuando querían eh, hacer que alguno creyera. A muchos, muchos de los americanos pensaban erróneamente que el Evangelio es un medio por el cual pueden liberarse del conflicto y del dolor, y en cambio, tener. Eh, a Jesús, cuando tienes a Jesús tienes paz y tienes menos problemas en tu vida. Esto es una paz personal, ¿verdad? Del comentario de Schaefer. Pero junto con esto querían la bendición, quieren la, el dinero en su vida para pagar todas sus cuentas y, y, y a, eh, estar cansado de ay es cada mes se me acaba la mundo, se me acaba el, el dinero. No ser un eh, eh, multimillonario, pero, pero por lo menos tener dinero y, y, y a un lado y, y, y quizás este, jubilarme bien. Entonces voy a intentar a Jesús la paz personal y riqueza. Y aquí Pablo lo que está diciendo es que esto no es el Evangelio en absoluto. Él está diciendo que el mensaje que necesitamos dar es que Cristo pagó por tu horrible pecado y el mío, y luego nos acreditó libremente su perfecta vida obediente. Él nos la da. Nuestro terrible registro de pecado es borrado y el registro perfecto de Jesús está escrito. Debemos hacer que esta increíble buena noticia sea clara para la gente. Me pregunto si tienes un plan personal para hacer esto. Eh, y esto, esto parecería ser implícito en el versículo 2, donde Pablo usa la fra frase, sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que él me encomendó. Otro dice la administración, otra traducción dice la administración de la gracia de Dios. La administración prefiere con... Un programa, ¿verdad? Que un gobierno tiene la administración, por ejemplo, una compañía tiene una administración, la escuela tiene administración y que funciona y tienen que hacer lo que están eh, haciendo por, un por medio de un programa. Y los creyentes tienen que, debemos de con ser conscientes de que somos parte de una administración o un plan de entrega de las buenas noticias. Somos los carteros, por así decirlo, de Dios. Tenemos buenas noticias para entregar a mucha gente. ¿No sería terrible si los carteros declararan en huelga y se negaran a entregar el correo y nunca, nunca podríamos entregar ese mensaje? Que nunca sea así, ¿verdad? Con el pueblo de Dios. Alguien puede decir: Bueno, yo creo que estos es, es, son predestinados. Creo que Pablo dijo: La lista está ya ordenada desde el principio del, de la creación así que desde antes cuál es el problema aquí de por qué hay que predicarles a los gentiles por qué predicarnos, preocuparnos por evangelismo y misiones porque que Dios sea Dios y que la escritura hable en versículo 10 no perdamos esto dice el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia a los poderes y autoridades, por medio de la iglesia. Ya ven lo que pasa cuando estamos combinando bíblicamente la predestinación con el evangelismo. No solamente Dios ha declarado quién va a ser salvo, pero también está de decretando cómo van a ser salvos y diciendo cómo. Me estoy refiriendo al método, no a la base. El trabajo de Cristo Jesús es la base, no estamos hablando de eso, pero por medio de la iglesia, en versículo 10, se ve en el, en el sistema, en la instrumenta, en el instrumento de lo que debe de ser. Otra ilustración es una una jeringa, a la gente no le gustan las agujas, ¿verdad? Perdón, disculpen esto, pero una ser, una jeringa es un sistema, un método para dar la medicina. Si la gente se cura o no, no es la jeringa, sino es la medicina. Si le metes a alguien una jeringa, una aguja, no se sin nada, entonces nada más le estás produciendo dolor a la gente. Pero si le pones una jeringa que tiene una medicina dentro, sí, duele por, por, eh, por un momento, pero su vida se salva. Es el mensaje, no él es el mensajero, el que salva. Dios nos ha escogido para ser mensajeros. Así que recuerda que sí, Dios elige a las personas para la salvación, pero también ha elegido cómo las personas lo descubrirán. Nosotros, su iglesia, somos el sistema de entrega o la administración del evangelismo. Entonces, si el ahorro real depende de que el Padre lo decrete y el Hijo lo de redima y el Espíritu condene y, y habite, ¿cómo se ve mi parte? ¿Cómo, cómo tomo yo parte en esto? parece solamente un porcentaje de 1%, punto, un, es una mitad de 1%, o sea, 0.5% es son cristianos en Japón, en Japón hay mucha gente que está perdida y están muriendo sin esperanza y con Dios en su mundo el evangelizar al mundo eso hace que nos sintamos de esa forma. No, una historia eh, de un joven que caminaba por la playa después de una gran tormenta, recogiendo estrellas de mar que habían, estaban eh, recogiendo estrellas de mar que habían aparecido y estaban muriendo al sol, y arrojándolas una por una al océano. Un hombre mayor caminaba detrás de él y le dijo: Hijo, ¿qué es algo no? ¿Qué, qué nombre? Qué noble cosa que estás haciendo, pero mi, mira hacia adelante, mil, ki, mil, miles de kilómetros y, y, y kilómetros de playa y miles y miles de estrellas de mar. No es posible llegar a todos ellos antes de que mueran. En el esquema más amplio de las cosas, ¿qué importa eso? El joven recogió otra estrella de mar y dijo no, que no, no lo sé, pero puedo decirte que le importa a esta y la re, arrojó de nuevo al mar. El versículo 10 está diciendo... Escuchen, que de, de acuerdo con la sabiduría múltiple de Dios y su propósito eterno, que tú y yo, Él, 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 él dijo esto, su, su propósito, su sabiduría es que tú y yo compartamos el Evangelio con la estrella de mar moribunda más cercana a nosotros. Sí, su nombre está en la lista en el, en el libro de la vida, ¿o no? Pero el propósito de la elección no es que veamos la lista. El propósito es que algunos pecadores reales realmente sean salvos y que tengas la seguridad de tu salvación porque fue prometida. Usando gente como nosotros es, es la sabiduría y propósito eterno de Dios. La última reflexión es el tercer punto: es que tu actitud cambia. He escuchado a personas decir que tienen miedo de compartir el evangelio con otros porque piensan que no saben suficiente teología y de alguna manera arruinarán la presentación o se equivocarán de alguna manera, de alguna forma. Creo que la historia del ladrón en la cruz nos simplifica las cosas el pre predicador escocer, escocés Alistair Begg habla, especula sobre cuando este bueno quizás lo voy a embellecer un poquito mejor, pero él está especulando sobre cuando el ladrón llega al cielo ese día, verdad voy a, ahí jole, a ver si dice, si Alex puede traducir mi, mi acento este escocés, un americano tratando de hablar escocés, traducido por un mexicano, pero vamos a ver. Dice aquí: Dice, ¿qué estás haciendo aquí? Eres un ladrón. ¿Cómo llegaste hasta aquí? Y el ladrón dijo: Que realmente no sé. Más que ese hombre dijo que podía venir. Dijeron, ¿Crees en la justificación solo por fe? Dijo que nunca había oído hablar de eso. Dijeron, dijeron, ¿has leído algo de la Biblia? Dijo que no tengo ninguna. No sé qué es eso. Pero ese hombre dijo que podía venir. La imputación nunca ha escuchado, pero mi compañero dijo que podía llegar. Mi compañero en la otra cruz estaba yendo y criticando al hombre, pero le dije que te calles. Estamos aquí porque no nos, nosotros lo merecemos, pero este hombre no ha hecho nada malo y no merece estar aquí. Y cuando dije eso, el hombre dijo: Tú vienes conmigo. Me dijo que podía ir con él. Eso es todo lo que sé. Realmente, así es de simple en muchas formas. Es tan profundo, una cosa tan profunda, pero es tan simple y sencillo. Los niños entienden eso. Jesús es inocente. Tú eres culpable. Y entonces él cambia lugar contigo. Y él dice: Yo puedo venir por eso. es riquezas tan incomparables, pero es tan simple, simple, no sé, pero el hombre dijo que yo puedo venir y eso es lo que te te da la salvación allí. Y si sí, es verdad, y si este en ese momento él el, el culpable, él el, el ladrón tiene justificación, entonces él va adelante con la justificación en la Biblia para mantener las cosas claras. Esas cosas no te salvan. Jesús, estando en la cruz, en tu lugar, te salva. Nada más, ninguna otra cosa más. Oremos. Padre, confesamos que somos débiles y ciegos. Somos ciegos y, y necesitamos que se nos explique el misterio. Gracias, porque la Biblia... Es veraz y nos anima a conocer y saber que nosotros, gentiles, somos incluidos plenamente en la lista de los salvos. Pone nuestros corazones otra vez en, nuestra, en esta mañana: que nosotros merecemos la muerte que no obtuvimos. Y Cristo no merecía la muerte y Él la obtuvo por nosotros. Oramos esto en nombre de jesús amén vamos a ponernos de pie y cantar por fe vamos a ponernos de pie y cantar Gracias. alabado a Dios. Vamos, vamos a amar a Dios y a otros y hemos sido servidos como Cristo, el Espíritu Santo nos ha servido. Cuando el ladrón dijo que Jesús era inocente y cuando él le reconoció que era pecador y estaba intercambiando lugares, Jesús dijo, te, ve, te veré cercamente. Esto es de número 6. El Señor habló a Moisés, dijo, háblale a, a, a Aarón y a sus herederos, que bendigas al pueblo de Israel y diles a ellos reciban la bendición, que el Señor te mantenga, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y sea, te dé gracia, que el Señor levante su continencia sobre ti y te dé paz. Y todo el pueblo de Dios dijo, amén, vayan en paz.